Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, esta noche te vamos a contar, por ejemplo, dónde invertir de acá a las PASO. Dónde invertir después de las PASO y dónde invertir si vos querés asumir un mayor riesgo. Estamos hablando de la Argentina y también en el mundo. También vamos a estar hablando qué pasa con la crisis en Estados Unidos, que se calmó un poquitito, oportunidades por todos lados. También vamos a estar hablando del tema YPF, un tema polémico, te lo vamos a contar en un ratito nada más. Pero vamos a hablar un poco del tema importante de la semana. El dato de pobreza fue impactante y es un reflejo de la corrupción de los políticos y de los problemas macroeconómicos de la Argentina. Sí, la economía, el mal manejo tiene que ver con esto. Mientras nos entretienen con el dólar, las reservas y la inflación, casi el 40% de los argentinos son pobres. 18 millones de personas son pobres en la Argentina. Esto es un escándalo, nadie habla. No es solamente este gobierno, es toda la dirigencia política. Y lo más triste, más del 50% de los niños está por debajo de la línea de pobreza. Es un escándalo. Un dato también para decir, que hablamos, digamos, de los políticos. Hoy tenemos récord de gasto social. Quiere decir, estos niveles de pobreza son con récord de gasto social. Y tenemos más pobres. En 2022 se gastaron casi 4% del PBI en gasto social. Casi el 20% del gasto primario del gobierno nacional se destina a distintos planes. Esto estamos hablando no solo del desastre de la pobreza, sino el fracaso absoluto de estas políticas. El gobierno te dice que el país crece, que hay más empleo, que tiene récord de gasto social, el resultado es más pobreza. Ahora más que nunca se ve el efecto que tanto quieren negar, ¿se acuerdan? Kicillof, Cristina y compañía, del efecto inflación, del efecto del impuesto inflacionario que le pega siempre a los más vulnerables. De eso no hay ningún tipo de duda. Hay mucha gente que también tiene trabajo en negro, que está fuera de cualquier recomposición salarial. La inflación le pega a los que menos tienen. Emitir, gastar, robar. El peronismo, porque fue quien gobernó la mayoría de estos, digamos, de la democracia a la fecha, fue el que prácticamente gobernó, es la máquina de generar pobres en la Argentina y destruir el presente y futuro. Estos datos hablan por sí mismos. Y nadie, vos escuchaste a algún político hablar de la pobreza y dice, me duele, me molesta, tenemos que trabajar, tenemos que buscar consenso. Hablamos de todos. Es una locura lo que está pasando y de eso no se habla. Vamos a hablar un poquito también de qué está pasando con la cuestión más macroeconómica. Otra semana caliente para las reservas. El Banco Central terminó el viernes vendiendo casi 100 millones de dólares. En 2023 se perdieron 3.000 millones de dólares de las reservas y es la peor cifra en 20 años. Pero acá paréntesis, de acá a 20 años la diferencia que hoy tenemos aparte de esta pérdida de reservas, un super cepo, que si con super cepo hoy se van más reservas récord que hace 20 años. Una locura. El mercado se pregunta cuál será el próximo ajuste. Eso es lo que hoy se está preguntando el mercado. ¿Qué otra cosa va a hacer Massa de acá en adelante? La próxima medida de urgencia que van a lanzar. La otra buena con las reservas. Vamos a ver cuánto dura. El Fondo Monetario Internacional desembolsó 5.400 millones de dólares. Parte se fue para el mismo pago al organismo. Y parte del dinero quedó. Se calcula 2.500 millones de dólares que viene a engrosar la reserva. El tema que con esta dinámica, ¿cuánto van a durar? ¿15 días? ¿20 días? Una locura. Y el equipo económico, hoy lo podemos decir, cometió un gran error, ni bien asumió, donde tenía realmente todas las posibilidades de cambiar un poco esta realidad. Intentó zafar, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, ordenar la economía, cuando asumió Massa, que tenía margen, no lo hizo, que era justamente ajustar el tipo de cambio. Lo que hablaban de un salto discreto del tipo de cambio. Hoy claramente eso hoy no se puede hacer porque con estos niveles de inflación, que si lo haces es porque las circunstancias te obligan. Hoy no lo podés planificar, hoy no lo podés hacer. Bueno, programón de qué hacemos con los pesos y también vamos a hablar, hablamos de la pobreza, hablamos de todo esto, es el caso YPF. Argentina va a tener que pagar, obviamente todavía tiene que seguir con la justicia, lo pateará o no. Estamos hablando que pueden ser cerca de entre 8.000 o 15.000 millones de dólares que el Estado argentino, todos los argentinos vamos a tener que pagar por el desastre que hizo Cristina, Kicillof, Zanini
y compañía, todo lo que aplaudían, ¿se acuerdan? En el Congreso, cuando expropiaron YPF. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, recién hablabas de la pobreza y por otro lado en Neuquén hay una fiebre del oro con Vaca Muerta, realmente hay una explosión de consumo y es una oportunidad real para que las pymes y los emprendedores vayan ahí a generar dinero. Lo contamos en un rato, si es verdad o no. Mariano Gorodich, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Se viene Semana Santa y para los que se van al exterior y van a gastar con tarjeta en dólares, hay una forma que no es ilegal de escapar al dólar catar. No es ilegal, pero tampoco es muy transparente, digamos. Hay un gris. Hay un gris. Hay un gris. Hay un gris que por ahorrar ahora, unos buenos mangos. Vos podés. Hay una forma. Contar, ¿eh? Hay una forma para que no te cobren el dólar Qatar y puedas gastar 10 mil dólares por mes. ¿Sabés que te van a escuchar funcionarios? ¿Tenés algún problema con eso? Te voy a decir qué es lo que están haciendo los funcionarios al respecto. Yéndose al exterior, imagino. Soledad, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, bienvenida también, Daniel Vicien, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, acá tenemos la mesa del mercado, que vamos a estar hablando. ¿Dónde invertir de acá a las PASO con todo este combo que estamos hablando, que es la economía argentina, también lo que está pasando afuera y también de toda la actualidad de los mercados? ¿Cómo podemos analizar esta semana, Soledad? El mercado no se aburre nunca, porque no, siempre hay algo nuevo, ¿viste? Cuando pensamos, bueno, se viene la calma, noticia nueva, y el año electoral siempre le mete mucha volatilidad y este año es muy puntual, porque lo dijiste todo vos, mira. Falta de reservas, pobreza, inflación. Ni una buena. Reperfilamiento, que está todo el tiempo ahí dando vuelta. Hay reperfilamiento, ¿no? La gente tiene miedo. Entonces, compro una letra y me dudo. ¿Viste? Está y si es a corto plazo, podés comprar, digo. Si es a corto plazo. Hoy la ley de abril. Me asustaste, hablaste así, me asustaste. No, pero ¿sabés que si vos compras la ley de que vence en abril, te paga 6,9%. O sea, claro, contra el 6,5% de un plazo fijo, comprando la LEDE a abril, que es corta, vos sabés que en abril no van a reperfilar, ¿eh? Sería muy difícil que reperfilen ahora ya en abril, te podés ganar 6,9% y además teniendo liquidez a las 24 horas, ¿no? Yo prefiero la LEDE por eso antes que el plazo fijo, porque puedo venderla en el momento que quiera y dolarizar o pasarme otro activo y no estar 30 días ahí en el plazo fijo sin moverme. Igual, viste, que está todo el tiempo. O sea, si el dólar sube, este mes el dólar le ganó a las letras. Porque... Sí, todavía no sabemos cómo va a ser este efecto de la compra de bonos, que todavía el mercado no sabe para dónde va. No. Ni si va, digamos, si los dólares financieros, por más que se contuvieron, bajaron un poquitito. También afuera también bajó un poco, porque también le estaba poniendo mucha... Cuando subió mucho los dólares financieros fue cuando empezó esta quiebra de bancos en Estados Unidos. Obvio. Que no se sabía qué iba a ser la Reserva Federal, si subía la tasa, si no subía la tasa, si iba a haber un contagio, que después el Deutsche Bank, que esto, que el otro. Bueno, ahora el problema está, pero las noticias... digamos, se calmaron. Pero hubo un dato que pasó, digamos, a nivel local, que se baja el presidente Macri y dice, no voy a ser candidato, que eso para muchos, dicen, bueno, esto estaría habilitando algo. Sí, en realidad generó una suba del mercado de manera automática, porque concentrás votos, digamos, la oposición, o sea, vos sabés, más repartido está, más se diluyen esos votos. En cambio, acá parecería que van a una PASO claramente Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, habrá que ver cómo se termina eso. Milei viene subiendo mucho en las encuestas, eso es al menos lo que se dice. Y que se haya bajado, aparte porque tenía una imagen negativa muy fuerte, entonces el mercado lo tomó a bien y subió. Con respecto al tema del dólar, hay que tener cuidado porque salió la medida esta del canje o que van a estar vendiendo bonos a L30 y demás. El dólar bajó fuerte 2 días y el resto de los días subió. Incluso el contado con liquidación terminó por encima de los 400 pesos, lo que le mete mucha presión. Sí, tiene que venir el dato de inflación, que va a tener un piso del 7%. 6,9 está. Está 6,9. Ahí. 6,99, 7, digo... pero lo cierto es que el gobierno está interviniendo en los dólares financieros. Claro. Los últimos 5 minutos de la rueda suele ponerlos de 400 a 3,99. Ahí está el gobierno presente. Para dar un shock de confianza. Y para que, más que nada, para que el blue no se escape. Claro.
ahí contienen el dólar financiero para que el blue no se escape, y es lo que van a seguir haciendo de cara a las PASO, ¿no? Yo te digo que en los últimos minutos de la rueda, si mirás el GD30, todo el mundo se corre porque saben que aparece la venta de 1 millón de nominales, pero lo ves en pantalla, ¿eh? No estoy contando ya nada. Lo colocan directamente. En vista, o sea, lo ponen visualmente ahí, vos lo ves y aparece en los últimos 2 minutos, es una línea para abajo de acá se corren todos, obvio. Está todo el mundo esperando decir, bueno, a ver, 5 menos 2, ahí apareció la venta. El viernes hubo un cambio en el mercado local que afectó obviamente a todas las ADR con esta noticia de YPF, que tiene una buena y una mala. Por un lado, a la compañía YPF dijeron, bueno, el juicio no va con vos. No te, digamos que eso mejoró un montón. Obvio. La acción, al contrario, esto es muy positivo, después sí. lo vamos a hablar. La mala, que impactó prácticamente en todas las acciones, se dieron vuelta. Todas. Entonces estaban arriba 1-2, terminaron 3-4-5-5 abajo. Esta noticia de este juicio que va a tener que enfrentar todos los argentinos por la expropiación de YPF. ¿Es así, Daniel? Es así. Lo que no se sabe es cuándo. Ya es la cuarta o quinta sentencia desfavorable para la Argentina. Seguramente se va a apelar, se va a seguir, los abogados estarán muy contentos de los dos lados. Facturan todos. Y seguirá unas cuantas décadas o lustros o lo que sea. No creo que le toque al gobierno que viene, le tocará al otro y seguirá ocultándose. La diferencia que vos dijiste entre 8.500 y 20.000 está dada porque la jueza no quiso todavía poner una cifra porque... No sabes desde sí, cuándo. Sí, desde 2012 o 2014, desde que tomaron control, desde que sacaron la ley. Y la realidad es interesante porque se sacó una ley que va en contra de la ley de privatización. O sea, la ley de privatización decía que en caso que el gobierno quisiera volver a estatizar, aunque sea una parte, tenía que hacerla por oferta pública a todos los inversores. Y lo que hizo fue un arreglo por ley con el inversor mayoritario para tener el 51%. Entonces, no tiene forma de ganar. O sea, no soy abogado, pero creo que vamos a ir apelando, y habrá que pagar. Después veremos en qué plazo. Pero estamos hablando de una cifra, hoy es un escándalo. Es un escándalo. Y no hay explicación. Es mucho más que lo que vale la compañía, pero bueno, ya se pagó más que lo que valía la compañía. Y ya se pagó antes también con el tema... con el tema de los bonos. Bueno, Goro, hablemos del tema del dólar Qatar. Que vos, O sea, la norma del dólar Qatar dice que si vos gastás en un mes, tanto con tarjeta de débito como con crédito, se suman más de $300, ya te aplican este dólar Qatar que está en 432 pesos. Acá lo estoy viendo. El dólar Qatar se puede eludir. Gambetear, ponele, ahí a lo Messi, digamos. ¿No? Estas son tu terminología, eludir. El impuesto no se cobra en transacciones de hasta, como dijiste, menos de $300, 299 con tarjeta de crédito en el exterior. Eso es lo que dice la norma. Ahora no pueden todavía aplicarlo las emisoras. No hay todavía un régimen de información que se está haciendo. Si yo hago 5 compras, $299. Con tarjeta de débito. Con tarjeta de débito. Vos en el mismo, o sea, vos tenés que pagar $3.000 con tarjeta de débito, vas pagando $2.99, $2.99, $2.99, $2.99, y pasa. ¿Con la misma tarjeta? Con la misma tarjeta y pasa. Todavía no tienen forma hoy las entidades, porque con débito es la transacción en el momento, impacta. La FIP sabe esto. La FIP lo sabe. La tarjeta viene el resumen, tienen tiempo de aplicarlo, de analizarlo. Sí. Acá es inmediato. El cleaning es inmediato. La FIP lo sabe esto que está pasando y dice que están trabajando para que esto no pase más e incluso amenazan que puede llegar a ser retroactivo. ¿Sí? Retroactivo desde la medida. Desde que se aplicó la norma. Igual, en caso de que así lo sea, falta... financieramente ganaste. Claro, digo, no hay ningún impuesto a la inflación que te apliquen. Ahora, si vos gastás con crédito, con tarjeta de crédito, con dos tarjetas de créditos distintas, pero del mismo banco... A veces te dan, no sé, Visa y Master. Exacto, del mismo banco, tres tarjetas vos tenés, sí, del mismo banco, con cada una vos gastás $2.99 y no hay régimen de información todavía que se pueda aplicar. Sí, lo están haciendo, están trabajando para eso... pero todavía no hay. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente que va a hoteles afuera, lo que hace es pagar por día.
Entonces, va a la ventanilla del hotel, te pago por día con la tarjeta de débito. Mañana te pago otra vez este por día con la tarjeta de débito. Porque son conscientes de esto. Ahora, si vos tenés dos tarjetas Visa de dos bancos distintos, también. 2.99, 2.99, cuotificar todo. Con la contingencia de que por ahí te puede venir, dentro de dos, tres meses, te puede llegar a venir. Pero con la inflación, digo, que tenemos un ritmo del 7% mensual. Entre no, hacer, el tipo de cambio era más barato también antes. Claro, entre hacer un pago con débito de $301 y poder hacer dos pagos de 250 y de 61, digamos, ya está, dividilo, si total es lo mismo, ¿no? Este que afuera es muy común, porque vas lo mismo, vas a un restaurante y decís, bueno, queremos pagar con cuatro o cinco tarjetas. Se lo van dividiendo, así que... comés una ensalada y le decís, bueno, claro, puede ser en pero con la misma, o sea, con cuatro o cinco tarjetas, cuatro o cinco tarjetas, pero problema persona. No, porque esto es Argentina, le decís. Entonces en Argentina, es, si vos hacés, si no te aplican otro dólar, ¿viste? Y de paso le haces una historia, ¿no? Bueno, dicen, a ver, hoy con el faltante de reservas que hay, se está yendo un montón de dólares por el tema de turismo. Que esto también te habla, bueno, está caro, está barato, se está yendo igual. Están pensando una nueva medida para el turismo. Están entrando también por dólar MEP, ¿no? O sea, se cuadruplicó la cantidad de turistas que pagan con tarjeta porque le hacen un dólar MEP menos el 6%. Es MEP menos el 6%, no es dólar MEP. Es MEP menos el 6%. Con descuento. En cambio... Pero dicen que están analizando medidas para el turismo. En cambio, ¿verdad? Al que paga en efectivo... le hacen el dólar blue menos el descuento por pago en efectivo. Entonces, sigue conviniendo pagar en billete al extranjero antes que pagar con tarjeta, ¿no? Se está moviendo $250 millones por mes con tarjeta que le resta al blue, ¿no? Que antes el blue tenía y ahora no lo tiene. Bien, Goro, bueno, ya saben, quieren zafar unos meses... Te van a ir a buscar, pero lo podés hacer. Bueno, vamos a hablar un poquito de dónde invertir ahora. De acá a cortísimo plazo, no digo el lunes. Bien, el martes. Sí, el martes. Claro. Pero el tema de acá a las PASO, ¿no? ¿Dónde lo posicionamos acá a las PASO? Porque las PASO sabemos que es un momento que puede ser disruptivo. Primero por el resultado. Segundo, porque después las PASO, bueno, si hay un resultado a favor o en contra, la economía también se empieza a analizar de otra manera, o si gana, ya tenés un ganador, como pasó, ¿se acuerdan las elecciones pasadas? Que le sacó una ventaja tremenda a Alberto Fernández a Macri, y dijo, bueno, las posibilidades de ganar son nulas, entonces ya la economía corrió por un carril, lo puede ir por otro. ¿Dónde invertimos las PASO? Y vamos a analizar pesos, dólares y también en la Argentina y afuera. Entonces acá es muy interesante que Daniel Viciel lo trae. Estamos hablando de la inflación, es un problema. Ya tenemos el 7%. Vaya a saber cuánto va a ser abril y de acá en adelante. Ya tenemos el piso, es el 6%. Eso ya está asegurado y de ahí para arriba. Todo lo que tenga que ver con indexar a la inflación está protegido. Sí, para un minorista es más fácil invertir en ajuste CER a través de un fondo porque el fondo le manejaría la cartera. Y, sí, vos decís, en lugar de ir a comprar un bono SER. Exactamente. Ir a un fondo que tiene estos instrumentos. Y no tiene costo de entrada y salida, y entonces tiene ese tipo de ventajas. Por otro lado, hasta las PASO no va a haber, o sería muy improbable, que hubiera una devaluación. Con lo cual, va a tener más ajuste el SER que la devaluación discreta, que el Grolimpec. Sí, la inflación le estaría ganando el dólar oficial. Exactamente, porque la van a retrasar por tema inflacionario y todo. Pero la inflación está para quedarse y en estos niveles. Entonces, la realidad es, le va a ganar una tasa de plazo fijo y le va a ganar, y uno va a estar tranquilo. ¿Cuándo sería para vos el momento de posicionarse en lo que está barato? El dólar oficial. Esto me recuerda, ¿se acuerdan? Cuando ganó Macri, sí. Que ya estaba en la devaluación más anunciada de la historia. Bueno, esta también es la próxima devaluación más anunciada de la historia porque algo se va a hacer con el tipo de cambio. Es muy probable que tengamos una idea del resultado un poco antes. Y entonces, si el resultado es muy malo para el gobierno, es muy probable que después de las PASO, al tener un golpe de mercado como tuvo Macri, vaya a tener que acelerar una devaluación o acelerar la devaluación del Grolimpec. Entonces, probablemente cuando uno vea resultados de encuestas o cómo viene,
si viene muy desfavorable, es probablemente que una semana antes, dos semanas antes, habría que pasarse de ajuste SER a ajuste con dólar 3.500. Es decir, los bonos dólar link o también o hay fondos con que ajuste tienen dólar cobertura link. De derivados. Exactamente. Ambas cosas. A decir. ¿Vos cómo lo ves sobre el tema también del sí. dólar link? También los duales. Porque los duales te cubren por ambas, ¿no? O sea, tenés la inflación y el dólar oficial. Coincido con el tema de, para mí, la PASO va a ser clave, sobre todo porque tenés a la oposición ya diciendo que va a ser una economía de shock. O sea, está hablando de una devaluación brusca del oficial, de llevar una inflación. El otro día lo escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta hablar en Radio Mitre y decía una inflación del 15-20%. Mensual y para después acomodar las variables económicas. Bueno, como decís vos, muy similar al escenario de el 2015, donde tenías un oficial a 9, un paralelo de 16, pero y todos sabíamos más comprometido que el resto. Pero esto, o sea, ya partís desde no otro lado. Te da margen. Exacto. También hay acciones que están atadas al dólar oficial. Aluar, por ejemplo, exporta el 80% de su producción, con lo cual está relacionada al dólar oficial directamente. Entonces también podés posicionarte diciendo, si vos pensás que eso va a ocurrir, porque digo, el resultado no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar, pero si vos ves las encuestas o vos pensás que eso va a pasar, bueno, te tenés que posicionar en cosas que estén relacionadas o ligadas al dólar oficial, claramente. Bueno, ya vimos dos alternativas, pesos. Pesos que siguen la inflación, pesos que siguen al dólar oficial. Pero también está los acumuladores seriales de dólares, que tenés dos opciones. O los guardás, los atesorás, caja de seguridad, cuentas a la vista, o también lo podés invertir y sacar una tasa. Si vos considerás que no lo vas a necesitar, lo podés invertir. Y acá tenemos las obligaciones negociables, que aquí es importante, con ley Nueva York. Eso es clave. Creo que hoy con el fallo que vimos es importante recordar eso, ¿no es cierto? Tener un juez o una justicia en Estados Unidos que obligaría al pago. No, y también que las obligaciones negociables también te las pueden reperfilar. Exactamente. Pero la ley de Nueva York es más difícil. Muy difícil. No te la va a poder reperfilar siendo ley de Nueva York. Y las que son ley de Nueva York están en cable. Y pagan en cable. Bueno, y acá tenemos algunas que son YPF, Pan American, Compañía General de Combustibles, CAPEX, que acá vemos. ¿Cuál es la TIR? Que está muy bien. Acá la están midiendo tanto el MEP como al dólar, al dólar cable. Y estamos hablando todo tasas de que van desde el 5 al 16%. Sí, hoy, por ejemplo, YPF con un vencimiento 25, con esas TIRES, es muy interesante para entrar, tanto en pesos como en dólar MEP. Porque esta hay que recordar que si la última letra del ticket es O, es comprarla en pesos, pero si es D, es comprarla en dólar MEP. Entonces, aquellos que, como decís, tienen los dólares guardados y los tienen por año con una inflación arriba del 5% en Estados Unidos, pueden ganar la inflación de Estados Unidos desde la Argentina con ley Nueva York. ¿Algo que quieras agregar, Sole, con esto? No, que prefiero seguramente las que tienen ley Nueva York, sin duda. Recordemos, siempre es bueno recordar, muchas veces piensan que la obligación negociable por ahí es el instrumento más seguro. Hay que recordar el caso de IRSA, porque recurren al Banco Central para tener estos dólares. Si no hay dólares, entonces, no hay pago. Si no hay dólares, esto no hay pasó pago. Hace muy poco, pasó hace un año y medio. Exactamente. Dos años. Pasó, entonces también hay que tener cuidado, digamos, de diversificar, incluso en las obligaciones negociables o en otros instrumentos. ¿No? De no poner todos los huevos en la misma canasta, porque también tienen un riesgo. Bueno, Mariano, vos hablás de los dólares a la vista, ¿no? La gente que tiene los dólares a la vista, en estos últimos 5 días vienen cayendo los depósitos en dólares. Más de 200 millones de dólares a partir de la noticia de la especificación. Siempre pasa, ¿no? Lo mismo, lógico, esperable. Venía bien hasta la noticia esta de la especificación, a razón de 50 millones de dólares por día. No es alarmante. Sí, los bancos están pidiendo, están importando más dólares desde los Estados Unidos para que cuando la gente vaya a retirarlos estén, ¿no? Recordemos que el sistema financiero está muy sólido. Nunca estuvo tan sólido como ahora. Hay más de 16 mil millones de dólares de depósitos privados. Pero es un síntoma, ¿no? Es un primer ahí. Principalmente fue cuando Macri dijo, ahora que dijo, el Banco Central está usando los depósitos de los ahorristas, está usando los encajes. No fue un comentario muy pacífico, muy bienvenido. Ese, lo cierto es que si usa los encajes, después los repone, ¿no? El Banco Central, entonces, no es que te está
quitando a vos los ahorros en dólares. Están, digo, nunca estuvieron, digo, más seguro el sistema financiero como está hoy, ¿no? Y también tiene que ver el año electoral, sabemos que pasa siempre. Por las dudas, obvio, mucha gente retira el dinero, lo resguarda y después lo vuelve a ingresar al mercado. Si uno mira el ingreso, los dólares, siempre que hubo una situación de estrés, caen los depósitos, la gente retira. No es tan fácil ir a los bancos, primero, por un tema de seguridad. Segundo, que los bancos no es que vas y te llevas los dólares que querés. No, tenés que pedir con anticipación, claro, sí. Obviamente, ¿cómo? Digo. Hay cara chica. Está bien, hay cara chica, pero ya vas vos a buscar 20.000, otro 30.000, 40.000, no hay. Claro. Por eso. No, vení mañana. Claro, o sea, mañana te anoto. Los dólares están, no es que no te los van te a dar. Te anoto y si no, sí, pará. Vení te anoto mañana, significa no, que ya saben que vengo. No, ¿cómo te vas a decir? ¿Cuánto mañana vas a querer? ¿50.000? Te anoto con 50.000 mañana y vas con. No, en serio. No, pero pase el vení claro mañana. Porque, a ver, tenés que avisar si vas a retirar 50.000, tenés que avisar. El banco no es que tiene esperando ahí para todo el mundo. Pero ojo, los bancos están muy sólidos, tienen la liquidez, están muy líquidos y no tienen un problema de dólares. Puede ser que no tengan el físico. Claro, el físico en esa momento, sucursal. En esa sucursal, o sea, claro. Los bancos no tienen ningún problema en devolver todos los depósitos. En este momento no hay ningún problema, ninguna corrida bancaria ni nada. O sea, olvídate. Pero bueno, pero también lo que pasa, ¿por qué la gente fue a los bancos a sacar el dinero? Porque yo coincido con Mariano en que el comentario de Mauricio Macri no fue el más acertado en este momento, generó un poco de miedo, pero también tenés por el otro lado que Sergio Massa le está sacando los bonos dolarizados para usar eso, para vender dólares, para contener dólares. Están como, bueno, van a poner un dólar. En verdad Macri le contestó a Cristina, porque Cristina dijo que le entregó el mejor país del mundo con reserva, con los mejores indicadores. El otro le devolvió. Bueno, pero devolvió la realidad gentileza. Es que esa especificación del ANSES tampoco se sabe si se va a hacer. No hay fecha. Esos bonos al 2036 no existen. Es patear la pelota muy lejos. No hay fecha ni cómo se va a hacer. Y el mercado ya tomó como que no se va a hacer. Es decir, porque subió, cuando se solucionó el problema de los bancos en Estados Unidos, subió todo emergente 0.5% y los bonos argentinos subieron como el 4%. Pero eso es por algo más. Y algo más es, no creemos en esa noticia. Bueno, lo mismo cuando iban a recomprar deuda por 1.000 millones de dólares. Terminaron ahí 500 por 520 y ahí paró la recompra de deuda. Igualmente, recordad que cuando lo anunció Massa en ese momento, el Blue se iba a más de 400. Y fue como un conejo de la galera que sacó Massa en ese momento porque se estaba subiendo mucho y logró bajar en un momento. Está bien, esto es por un día, por dos días, por lo que quieras, pero es como que va logrando, va tapando los agujeros esta Argentina. Bueno, mirá lo que dice el secretario de Industria. Y todo eso. Claro. Sí, perdón. Daniel. Termina. Es cierto, ahora vendrá el soja 3, que decías, lo que va a sacar ahora, que va a incluir muchos más productos y va a mejorar el tipo de cambio para determinado tiempo de exportaciones. Eso seguro, para mejorar las reservas. O sea, va tirando para adelante. ¿Seguro? Es como digo, tampoco es tan cómodo el rol hoy de ministro de Economía, teniendo a no Cristina ahí a la cámpora. O sea, es una silla eléctrica. No lo quiere nadie. Cuando vos escuchás a De Mendiguren, ¿no? De Mendiguren vendría a ser el gran defensor de este modelo económico perfecto, maravilloso y que no tiene ningún tipo de problema. Sí. Dice, estamos dando una pelea minuto a minuto para evitar una devaluación brusca. Vos pensás que el mensaje es positivo, no tiene nada de positivo el mensaje, ¿no? Es una pelea minuto a minuto. Tenemos que buscar que se baje el techo de los tipos de cambio y no subir abruptamente el piso, que esto lo están haciendo, es decir, no vamos a devaluar, sí, intervenimos todo, bueno, no lo están haciendo del todo bien, pero porque la brecha nunca bajó del 80%. Recordemos acá, no sé si tuviste vos ese programa, Goro, que acá vino Gabriel Rubinstein, cuando todavía no era viceministro de Economía, dos semanas antes de asumir. El mismo día que se fue Martín Guzmán. Y le preguntamos en ese momento qué iba a hacer. ¿Hay que devaluar? De ninguna manera el tipo de cambio, no. ¿Es un problema la deuda en peso? Bajo ningún punto de vista. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer lo que está haciendo el dólar soja 2-3, lo había anunciado y era lo que hoy está haciendo. Y hoy, con el bajo nivel de reservas, el nivel de inflación y la pérdida de poder adquisitivo del salario, la medida que muchos buscan es una devaluación brusca. En verdad, si vos tenés bajo nivel de reservas
y la reserva la venís perdiendo todos los días. Pues están las últimas dos semanas, en marzo se perdieron casi 2.000 palos. Uh-huh. En marzo. Sí. 2.000 millones de dólares. Bueno, la devaluación la vas a tener igual porque te quedas sin reservas. Hoy las reservas están al límite. Sí, no es bueno hacer estas declaraciones, ninguna de estas declaraciones. Claro, porque aparte lo dice como algo positivo, ¿no? No, lo hace como positivo, pero no es bueno. No, por algo está en industria y no está, digamos, más específicamente sería bueno, en finanzas, ver, ¿no? O sea. Pero vamos a esto ya del Qatar ya está. Quiero meterme un poco, después ahora Gonza vamos a hablar de lo de Vaca Muerta, que está relacionado con el tema de las inversiones, pero quiero irme al tema de las acciones. Porque seguimos, muchos dicen, pará, siempre recomiendan la misma. Bueno, el mercado argentino tampoco tiene 7.000 acciones. Claro. ¿Okay? Esto también hay que decirlo. Tenés un par de líderes. Pero siguen siendo muy atractivas. Muy atractivas el negocio. Más allá de que podés ingresar hoy, ganar, perder. Son siempre inversiones de mediano y largo plazo. Pero es muy interesante analizar ahora YPF con esta noticia del día viernes, porque dentro de la cotización estaba implícito que YPF tenía un juicio que tenía que responder, que en ese momento pensamos que era YPF la que tenía que pagar los, no importa, 3.000, 5.000, 8.000 o 10.000 palos. Ahora la justicia de Estados Unidos le dijo, YPF, vos no tenés nada que ver, lo va a pagar el gobierno argentino. Todavía no se vio porque fue muy reciente, pero esto mejora muchísimo. Un montón. Todo, la evaluación YPF. Y pensá que YPF cayó en el mercado cuando sale la claro, noticia. Claro, porque no se entendía, claro, fue muy rápido. O sea, demasiado, salió el juicio, falló en contra, lo primero que ves, falló YPF. En contra, YPF para abajo. Y en realidad te está dando una oportunidad de compra de mediano a largo plazo impresionante YPF en este momento. No solo por su balance, fue el mejor balance, el mejor balance de los últimos años, digamos, uno de los 5 mejores balances de YPF de su historia. Tiene, y esto le saca el peso encima del juicio que todos pensábamos que le iba a caer en contra. La limpiaron inmediato, fue impresionante. Ah. Impresionante, o sea, tiene las estimaciones de afuera dicen que YPF en este momento tendría que valer $19. Ese es el precio objetivo de mediano largo, digamos. A mí me parece que primero para comprar, la compras en pesos, tiene la DR, tiene implícito el contado con liquidación, con el balance que tiene, para mí es, o sea, es el papel que tenés que tener en tu cartera sí o sí. Yo lo vengo diciendo desde hace un montón. Pero, el tema es, ¿no puede caer más todavía? Esa es la pregunta, digo. ¿Es el piso este? Yo no sé si es el piso, pero digo, es comprar en el mínimo y vender en el máximo, todos sabemos que es básicamente imposible. Pero si hoy tenés a YPF en casi $11, $10.50, y te estamos diciendo que el precio promedio o lo que tendría que valer por su balance y demás son casi $20. Pero no espero que baje a 8, a 7, digo, si con no esta baja, noticia, ¿no debería bajar más todavía también? Yo no sé digo. Si con esta noticia, para mí con esta noticia no tendría que bajar más. Porque digo, al contrario, la limpia de todo su juicio y queda el pago queda para el Estado. Entonces, la verdad, no sé si especularía intentando ver si baja más para comprar más. El inversor de valor de largo plazo lo que mira es hacia dónde va. Hoy está barata, no esperes que esté más barata. Claro. Y tenés que conocer el negocio, el modelo de negocio. El modelo de negocio que estás cuatro es excelente. Sí. Entonces, la realidad es, no te estamos buscando una perla escondida. Estas están baratas. En con negocios sólidos. Sí. Con números sólidos. Y estratégicos. Y estratégicos. Sí. Entonces, la realidad es, estás en exportaciones y estás en energía y estás en Vaca Muerta. Sí, estás en Vaca Muerta con las dos primeras. Yo lo que pienso es, por ahí no lo compras. Me diste el pie para Gonzalo que explicaba. Exactamente. Bueno, gracias, Daniel. Bien, Daniel. Gracias. ¿Lo vas a tomar el pie? Sí, por supuesto. A ver, vamos a escuchar el informe de Gonzalo sobre Vaca Muerta. Bueno, la gran pregunta es si realmente hay una fiebre del oro en Neuquén, una explosión de consumo y una gran oportunidad para las pymes. Sabemos que Vaca Muerta está recién arrancando y tiene un futuro enorme, pero realmente las pymes, ¿tiene una oportunidad real hoy para hacer negocios? Le preguntamos al director de Vaca Muerta News y esto nos dijo. Hoy Vaca Muerta es una oportunidad real para las pymes porque permite sobre todo crecer en muchos nichos sin competencia. Existe una alta demanda en lo que es alojamiento, sobre todo en la zona de Anielo, donde unos 8.000 habitantes están viviendo actualmente y 25.000 trabajadores entran todos los días
para trabajar porque no se pueden quedar en la localidad. Hoy está solamente cubierta el 30% de la demanda, ¿sí? A esto hay que sumarle, ¿no?, que faltan propuestas gastronómicas, propuestas culturales, entretenimiento, distintos servicios que se le puede ofrecer a toda esta gente que todos los días habita esta ciudad que está ahí en el corazón de Vaca Muerta. Pero Vaca Muerta es una región con más de 20 localidades, ¿no? Está en Neuquén Capital y donde también falta de todo. Hoy hay solo 3 centros comerciales que están totalmente desbordados. Nos contaban que también en Neuquén hay un gran consumo, sobre todo del sector de ABC1, y faltan colegios. Y si vos sos un profesional de la salud, vas a tener trabajo en Vaca Muerta, porque también faltan hospitales. ¿Qué pasa con las franquicias? Realmente están creciendo los negocios, también están creciendo los negocios. Pero esto recién el comienzo, porque dicen que los próximos años esto realmente va a ser una verdadera explosión. Y no solo en Vaca Muerta, porque también atención en el norte. Entonces, el presente de Argentina hoy, bueno, es bastante tenebroso, pero parece que el futuro viene muy bien, al menos en Vaca Muerta. Bueno, gracias, Gonzalo. Vamos a unos consejos y ahora seguimos con el tema de carteras de inversión. Entra al mundo de las inversiones de la mano de los que más saben. En la Escuela Argentina de Finanzas Personales vas a encontrar docentes con experiencia. Podés hacer cursos con profesores en vivo y también en formato on demand. Toda la información de las capacitaciones la encontrás en www.eafp.com.ar. Ahí tenés el curso de abril, curso de matemática financiera. Vas a decir, me cuesta muchísimo, no me acuerdo todavía, no puedo ni ayudar a mis pibes con la matemática. Bueno, este es un curso fácil que si vos tenés un negocio, una empresa, sos emprendedor, todas las variables, toda la matemática financiera aplicada a tu negocio. Así que www.eafp.com.ar. En Detroit, de la mano de los expertos Muñoz Realty, te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y en el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. 20 años viviendo en Detroit generando utilidades en dólares a los argentinos. Ingresá a muñozrealty.com. Y ahora Fede, ahí está. Bueno, de cripto. ¿Querés invertir en criptomonedas? Ingresá ahora en decripto.la. Podés comprar y vender Bitcoin, Ethereum y muchos activos más. También podés invertirlo y pedir también el asesoramiento que si vos tenés una empresa pyme, te van a poder ayudar a manejar mejor las coberturas de dólares, poder comprar y vender dólares de la mano de los expertos de cripto. Mirá. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, envía e invertí. Protege y globaliza tu dinero en decrypto.la. Invertí en cocheras en una de las zonas más calientes de Caballito. Ingresá en un proyecto premium y paga tu cochera a precio de pozo hasta en 30 cuotas en pesos. Además, mientras pagás las cuotas ya recibís la renta como si la estuvieras alquilando. ¿Querés saber más? Entrá en ecocheras.com.ar. ¿Tenemos el último? ¿O ya está? ¿Ya está, Fede? ¿Listo? Ah, el último. Ahí está. Ingresá a barriolamagdalena.com.ar. Un barrio que lo tiene todo. Forestación centenaria, bosque natural de más de 3 hectáreas, un paseo del bosque hermoso, un barrio consolidado, un barrio para comprar y vivir. Un barrio con seguridad, todo lo que necesitas para vivir mucho mejor en barriolamagdalena.com.ar, ubicado en Canning, pegadito a Ezeiza. Podés visitarlo este sábado y domingo, hay un restaurante espectacular, así que La Magdalena, tu mejor lugar para vivir. Ingresá a la página y podés chatear ahora en vivo. Bueno, tenemos recomendaciones del exterior. Vista, hermoso también, lo que llegó a los 20. Estamos esperando los 20... Los $20 vista. Y no tiene techo ahora. ¿Qué pasó? No. Te digo que la baja de cuando fue la crisis financiera, que se caían los bancos en Estados Unidos, que llegó a $16, corrigió fue una mucho. Super oportunidad de entrada de nuevo. Cuando hay caídas así, digamos, de todo el mercado, hay que prestar mucha atención a cuáles son las oportunidades de compra, porque cae, porque se está cayendo todo el mercado por miedo, por pánico, por demás. Pero hay papeles que tienen fundamental, que tienen balances, que tienen perspectiva a futuro, que son oportunidad de compra, porque son esos papeles que nunca te dejan entrar, porque suben, ¿viste? Nunca de entrada. ¿Cuándo entras? Ahora. Y te cuesta salir. Claro. No querés venderla y decís, bueno, ahora, ¿cómo decís vos? Está $20. ¿Y ahora cuándo entro? Bueno, ahora
Para mí, tres papeles que cotizan como CDR y que también los puedes comprar en dólares afuera. Repito, podés, entonces tenés implícito el contado con liquidación. Lo mismo para Google, lo mismo para Tenaris. Tres balances muy buenos. Para mí, para tener y mantener las tres. Dani, sectores distintos también. Sí, totalmente. Dani, ¿algo que quieras sumar de estas activas? No, las tres seguramente sí. Buscar puntos de entrada es importante. Este año va a ser muy volátil. Probablemente tengamos otra caída en la bolsa en los próximos meses. Pero hacia fin de año va a empezar otra vez a subir. Con lo cual, inversión de largo, seguro, sin duda. Y la última, Goro, vos que hablas rápido, me lo puedo, porque me dicen acá que tenemos que ir un corte. Mira, te voy a anticipar. Dale. No me dejaste ni la pregunta, pero está perfecto. Perdemos tiempo. Te voy a anticipar, si querés, ahora o después del corte mejor. A ver, deslízamelo. ¿Qué se está negociando? ¿Qué dólar futuro se está negociando ahora para fin de año? ¿Cuál es el valor del dólar futuro que se está negociando ahora en el mercado para fin de año? Me das miedo. Me interesa mucho. Vamos un cortecito y Gorodiz te dice a qué valor va a estar el dólar futuro en diciembre. Corte y volvemos. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, envía e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en Decrypto.la. Invertí desde tu casa. En Rava podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Rava.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Rava. Ahora, Ecocheras es parte de E-Inversiones. Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en einversiones.com.ar. Podés buscar el proyecto por capitalización, por renta y mucho más. einversiones.com.ar. ¿Cuántas veces dejamos pasar cosas que nos dan vértigo? ¿Pero cuántas hoy nos hacen sentir orgullosos por haberlo hecho en el momento indicado? El momento para decidir invertir es ahora, y hay un equipo atrás para acompañarte. Proficio Investment. Experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com. Hoy las reglas de juego cambian muy rápido. Estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP. Expertos en servicios integrales de impuestos. Grupo GNP. Tus aliados estratégicos. Bueno, la dejaste picando ahí, Gorodiz, mientras chequeabas ahí tu fan. Pero los contratos. Los contratos de futuros. Los contratos de futuros de dólar en el mercado de Matt Barrofex. Los que más se negocian siempre es a un mes, a dos meses. Pero lo cierto es que los contratos para fin de año se están negociando a un dólar oficial, ¿no? Siempre de 400 pesos. No significa que el dólar vaya a estar
400 pesos, sino que muchos del mercado, importadores, exportadores, se están cubriendo con este tipo de cambio. O sea, hay muchos que piensan que el dólar puede superar incluso los 400 pesos, por eso están comprando este tipo de contratos. Ahora, si el dólar llega a estar en 400 pesos, no, el oficial no significa que la brecha va a estar como hoy en un 100%. Una vez que devalúen, se supone que se debería reducir la brecha. Se va a achicar mucho con un gobierno market friendly como el que viene, se va a achicar mucho la brecha cambiaria. Entonces, si devalúan, aunque devalúen a 300 pesos, a 350, vas a tener una brecha mucho más chica que la de ahora, ¿no? La brecha cambiaria. De hecho, ¿sabés cuál es la fórmula presidencial que más le gusta a Cristina? ¿A Cristina? A Cristina. Es decir, la verdad no me interesa mucho. Pero para el mercado sí es interesante. ¿A quién pondría Cristina hoy de presidente? Ella pondría a Kicillof hoy. No. A Kicillof lo manda a la provincia. A Kicillof a la provincia, el que es su hijo Máximo, el que quiere que vaya Insaurralde, pero no va a ir, va a ir Kicillof a la provincia. Y lo que ella quiere es que de vicepresidente vaya Guado de Pedro. Como para controlarlo a... El heredero. Como para controlarlo a Sergio Massa. En junio, ¿se va entonces Massa del Ministerio de Economía para empezar la campaña presidencial? Digo. Tira una bomba. Una pregunta. No, es interesante. Porque, una pregunta. A ver, ¿no? Todas las medidas que fue tomando el equipo económico fue para ganar 4 meses de tiempo. Pensá que en julio, o sea, cuando se fue Guzmán, asumió Batakis, se iban en helicóptero. Llegó Massa y les ordenó todo. Ponele. A lo que era, digo, que tenías un dólar por las nubes, todo, como, y estaba a punto de explotar. Y más o menos ahí habilidosamente. La fue surfeando. Ahora, cuando le dicen, ¿por qué dijiste inflación 3% para abril? Y dice, como Sturzenegger había dicho la inflación que iba a ser 10%, lo ponen para anclar expectativas. Si decía, yo prefiero, dice Massa, que me puteen por eso y no decirle la verdad que iba a ser 7 y después tenías un 10, si decía 7, ¿no? Va a ser un gran desafío el próximo gobierno porque esto es distinto. A ver, Macri cuando asumió no quiso tocar al Fondo Monetario Internacional, pero lo tenía disponible. ¿Okay? ¿Se acuerdan que hicieron los repos con los bancos y demás? El próximo gobierno, pero tenés una dinámica inflacionaria peligrosa. Tranquilamente 15, 20% lo vas a tener si vos devaluás. La pregunta es, con estos niveles de inflación, ¿cuál es el nivel de devaluación que necesitas? Con estos niveles de inflación, ¿qué nivel de devaluación necesitas? Es que si no ordenás la macro, la devaluación no sirve para nada. También, lo tenés que hacer todo, pero igual. Es todo un plan tema integral. Por eso va a ser un gran desafío. Yo creo que el próximo ministro va a durar 30 días. Va a ir, se va a plantar, va a decir las 15 medidas. Nadie hoy te puede asegurar la posición que vos tenés. La Espina por un lado, la Kunza por el otro. Esos serían hoy los próximos, se supone, dos ministros de Economía. Los dos no quieren asumir. No quieren ser los primeros dos ministros de Economía. Digo, ¿quién va a asumir primero? No sé, es algo que van a durar cuánto. Pero la Kunza también agarró el ministerio cuando Macri había perdido la PASO, reperfiló las letras. Hoy la Kunza te habla en televisión de la desesperación, digamos, critica al gobierno de la desesperación. Fue el último ministro de Macri que fue... La medida que tomó fue... Todos le recuerdan a toda la familia por el reperfilar, ¿no? La deuda. El reperfilamiento innecesario, el cepo también que lo puso... ¿Se acuerdan que al principio podía comprar hasta $10,000? La pregunta que hacen muchos con la devaluación es, ¿hoy se toma el dólar oficial? ¿Quién tiene dólares oficiales hoy? ¿A quién le dan dólares oficiales? Entonces, digo, si mucho el mercado ya está tomando, los importadores ya tienen que recurrir al contado con liquidación. Sí, o ya tenés este famoso dólar soja y demás. Está bien, pero eso, el problema no es ponerlo, ojalá lo pudiéramos poner directamente en 400. El tema es el impacto de las otras variables. Sí, por supuesto. Lo mismo decía Macri también, ¿no? Decía Macri, no, pero si hoy, antes de asumir, todos toman el dólar blue. Y devaluó y fue un desastre, ¿no? Lo que impactó en la inflación. Por eso está la pregunta, ¿qué va a pasar
con los dólares linked, ¿se van a respetar los contratos? También. O con los futuros también, con los derivados. Sí, claro. Ahí está mucho el interrogante de la volatilidad que tenés hoy en todos los precios. Y mientras el gobierno tiene que ir tirando para adelante. Entonces, en el equipo económico dicen, y bueno, los últimos tres minutos salimos a intervenir, pero que no se nos vaya a 400, porque si no... Oye, a ver, el Blue mueve 5 millones de dólares, el dólar MEP, el contado con liquidación, entre los dos mueve más de 200. Hoy entre los dólares financieros mueven más que el MULC, ¿no? Son más representativos. Una locura. Pero el dólar Blue moviendo tan poco es el valor psicológico. Entonces, ¿cómo hacen para controlar el valor psicológico del dólar? Y con los dólares financieros interviniendo para que no se te vaya mucho el Blue, ¿no? Y van a seguir así. Por eso dijeron, bueno, tenemos 35 mil millones de dólares acá con los AL para intervenir, ¿no? Por eso es tan importante, Goro, cómo relacionamos todas las medidas que se pueden venir macroeconómicas con las mejoras en muchos papeles. Sí. Imagínate muchos papeles que vos hoy sincerás el tipo de cambio, porque esas sí van al tipo de cambio directamente. Sí, lo que decía Soledad de Aluar, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Bueno, pero yo te quiero sumar una cosa. Él hablaba del tema de los contratos. Claro, el contrato es la cobertura, digamos. Pero por otro lado, tenés un precedente muy fuerte, que es el del 2015-2016, que el Banco Central no termina pagando el 100% de esos contratos. O sea, en ese momento tenías un dólar oficial a 9 y un paralelo a 16. Y todo el mundo se volcó a comprar la compra de contratos. Que hay una causa, está por dólar futuro, digamos, y demás. Pero en ese momento, después cuando fue el momento de pagarlo, no pagó el 100%, porque dijeron, che, esto ya sabías que el dólar no estaba 9, vos sabías que el dólar estaba 16. Entonces era una situación muy similar. Entonces, ¿pagará el 100% de los dólar link, de los contratos de dólar futuro? No lo sé, pero de lo que sí estoy segura es que Aluar, que exporta el 100%... ¿Pagarán los duales? Claro, los duales, bueno. ¿Pagarán la deuda en pesos? Son todas incógnitas, pero en la empresa ese problema no lo tenés, porque va a ir a buscar la cotización directamente. Gracias, Maisushi, por acompañarnos, como siempre, todas las semanas. ¿Vamos a algo que te quieras agregar? Sí, atención, porque las franquicias hoy están buscando exportar, aunque parezca insólito, y hay misiones comerciales a gran parte de Europa en los próximos meses. Gracias, Gonzalo. Bueno, seguimos, sigan. Bueno, nos vemos el sábado que viene, 22 horas, y nos reencontramos muy pronto. Recordá nuestro canal de YouTube, en Mundo Dinero, nos encontrás. ¿Qué hacemos con los pesos en Mundo Dinero? Y podés ver todos los programas. Gracias, Soledad. Gracias, Daniel. Gracias, Goro. Gracias, Gonza. Buen fin de... Nos vemos el sábado que viene. Chao. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. En San Juan, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. San Juan. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan. Y lo que se necesita para ser un gran país, un gran pueblo. Argentina cumple 40 años de democracia, 40 años de poder elegir. Banco Nación lanza una nueva línea de créditos para personas y MIPYMES, con tasa del 40% por los 40 años de democracia. Industriales.